Muy bien, banda, estamos de regreso. Me vine a la cueva a matarme un rato, a buscar un ductrio. Me salió un ductrio. Ahora veamos, que no se escape. Aquí anduve un rato. No afecta, es lo bueno que no nos afecta. Un bufetón lodoso tornado. Excavar, se oculta. Tornado, no afecta, tornado. Mientras no haga un crítico, todo va a estar de poca madre. ¿Se podrá ir? Vamos a ver si se puede. Tengo 3 pokebolas. Parecía que ya lo tenía. Usa golpes furia. Ay, no, me jodas, no me jodas. No te vas a debilitar, no te vas a debilitar. No se debilita, eso es bueno. Mochila. Me quedan 2 pokebolas. Vamos. 1, 2, 3. Y ahí está. Tenemos a Ductrio. Luego van a decir que es trampa, pero les digo que ya tenía uno. No le ponemos mote. Vámonos de aquí. Déjame decirle al salvaje impide. Otra vez. Mega patada y se debilita. Ya me acordé. Sí. Pues vamos a excavar, regresamos a la ruta 11 y ahora sí vamos a sacar a Diglett. Ductrio regresa a nuestro equipo. Dime que estoy grabando, dime que no me equivoqué y no estoy grabando. Vamos a ver, ¿está grabando? Estamos grabando, 2 minutos de video. Muy bien. Accedió al PC de Bill, acceso al sistema de almacenamiento de Pokémon concedido. Vamos a mover. Atrapé un Drowsy. Este güey, no sé, va a estar inhabilitado también. Se lo atrapé porque no me deja huir. No me dejó de otra. Mover. Al equipo Pokémon. Cambio. Sacamos a Diglett. Aquí lo dejamos. Ya no vamos a hacer más. Vamos a curar. Y ahora sí. Vamos a por el gimnasio. Vuelve siempre que quieras. Y nadie sabe corte. De hecho, ni siquiera vi los datos de este Ductrio. Tiene 55 de ataque. Está más jodido. Defensa 40. Ataque especial. Es un poco más jodido que el Pokémon anterior que teníamos, que el Ductrio anterior, pero igual no sirve. Excavar, golpes furia, bufetón lodo y bucle arena. Sí, igual no sirve. Vamos únicamente ¿dónde están las tubo MTOMO? Le enseñamos corte. Vamos a quitarle golpes furia. No, bucle arena. Ahora sí podemos cortar y podemos entrar. Parece que puedes cortar. ¿Usas corte? Sí, usamos corte. Ductrio usa corte. Y ahora sí. Contra el LT Surge. ¿Pero qué haces? No resistirás mucho luchando, seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. Paralizaron a mis enemigos y eso mismo voy a hacer contigo. No vas a poder. No, bofetón lodo. No se debilita, pero quedó muy cerca. Bomba sónica no nos afecta. Usa super poción. Es muy eficaz. Precisión de Voltor. Excavar. Ductrio se ocultó. Voltor no falla. Y adiós a Voltor. Ser el primero, Ductrio gana 463. Pikachu será el siguiente, ¿quieres cambiar? No, vamos con excavar. Ductrio se oculta, Pikachu enemigo, doble equipo. Y adiós Pikachu.
Uy, nos paraliza, esto no es bueno. ¿Quieres cambiar? No, seguimos sin cambiar. Raichu usa doble equipo, evasión subió, bufetón lodo, no, es muy eficaz, pero no le ganamos. Ataque rápido, nos paraliza, ataque rápido, estamos paralizados, ataque rápido, bufetón lodo, se debilita y aquí termina este combate. Dukcho gana 627, derrotaste al líder LT Surge. Wow, tú sí que eres fuerte, anda, toma la medalla trueno. Kyo ganó 2400 pokedólares. Nos aumenta la velocidad y permite volar a tus Pokémon cuando quieran. Tú eres muy especial, toma esto. Kyo recibió el MT-34, que son de Voltio. Enséñanselo a tus Pokémon eléctrico. Vámonos de aquí, al carajo. Sí, Dukcho usa corte. Y hola Kyo, ¿qué tal? Soy uno de los ayudantes. ¿Has visto ya el otro ayudante? Tengo que entregarte el puerto profesor. Comentó que iría a buscarte por la ruta 2. Kyo, si pasas por la ruta 2, búscalo ya. Fue el que me dio los tenis. Bueno, las zapatillas deportivas. Pasamos de todos los combates. Que se, cuando atrapas a muchos Pokémon, a que es difícil darle motes, en Pueblo Lavanda hay un hombre que evalúa los motes de los Pokémon y te ayudará a renombrarlos. Si quieres ir a Pueblo Lavanda, ve por el túnel de roca. Podrás tomar túnel de roca desde Ciudad Celeste. Muy bien, hay que volver a Ciudad Celeste. No. Cuando tengas 30 tipos, vuelve por el busca objetos. Bueno, este tipo nos da el busca objetos, que igual sería recomendable. Si queremos tener... Túnel está... Ratatán, me falló, doctor, no se puede mover. Genial, paralizados. Vamos, War Turtle. Un látigo. Una mega patada que le revienta. Joven Yasu. Una pistola de agua. No se debilita, pero queda muy cerca. Pistola de agua. Ataque rápido. Muy bien. Se debilita. Guarda otro ganado 107. Raticate será el próximo. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos a darle a Kadabra un poco más de experiencia. Que me abruza confusión. Vamos a tener que llegar al túnel de roca. Y en el túnel de roca dejaremos el video. Pero no quiero pelear con nadie. Ni con ese Spearow. Muy bien, en Ciudad Carmín. Hay que volver a Ciudad Celeste. Y este tipo hay que llevarle algo de tomar para que me deje pasar. Lo que no recuerdo es en dónde está el túnel de roca. Ruta 5. Esa es la guardería de Pokémon, Ciudad Celeste. Dukcho usó corte, muy bien. Igual, pero un bono de bicicleta. Vuelve cuando quieras, ya tenemos una bicicleta. Podemos entrar a la ruta de bicicletas cuando vayamos para allá. Ahora aquí lo importante, esa es la cueva donde está Mewtwo. Pero aún no vamos para allá. Mochila, sí tengo el mapa. Usar. Túnel de roca. Ahora hay que buscar el túnel de roca nada más. Podemos cortar, cortamos. Vamos a tener unos cuantos enfrentamientos. Somos Pokémon en guardia. Luchar contra Dominguera. Odish. Adelante, Dukcho. Vamos a cambiar
Como había dicho en el video anterior, este ducto está demasiado roto. Bueno, en el video que no se quedó, más bien. Está demasiado roto, por lo que... pues lo voy a inhabilitar, no lo voy a usar de aquí en un buen rato. Hasta que pues más o menos todos tengan el mismo nivel. Un Bellsprout es el Pokémon. Un Impactrono no va a hacer mucho daño. El veneno, envenenaron a Pikachu. Repetición. Ya casi. Odish es el siguiente que es cambiar, sí, por Wartortle. Vamos con Mordisco, paralizado. O sea, todos tienen algo que hacerme aquí, ¿verdad? Odish usa Dulce Aroma, nos baja la evasión, Mordisco. Odish usa Dulce Aroma, igual evasión, Mordisco se debilita, Wartortle gana 300. Bellsprout, ¿quieres cambiar? No. Ataque especial subió. Se debilita. Wartortle gana 324. Derrotamos a la Dominguera. ¡Me has dejado! Ganamos 360 más. Vamos a curar. Muy bien, ten un poco de paciencia. Solo en un momento. Misión cumplida, somos especialistas en devolver. Vuelve siempre que quieras, bye. Ya podemos atrasar por aquí. Ahí hay un objeto que yo encontré en el meteo. Contiene golpe aéreo. Muy bien, nos reta este señor. Y no he quitado a Ductrio. Bofetón lodo, no le hace mucho. Bofetón lodo no se debilita. Movimiento sísmico. Uy. Qué bueno que el aductor no era otro, si no ahí muere. Onix era el siguiente, ¿qué es cambiar? Sí, por Wartortle. Pokémon de agua. Wartortle usa pistola de agua y ese Onix se debilita. Sigue luchando. Espera, si no tengo más Pokémon. Así vamos a hacer el cambio que teníamos que haber hecho desde hace rato. Cambio para acá, este güey para acá, muy bien. Adelante mis geniales Pokémon, he dicho. Caterpie, adelante Wartortle. Igual no tienen mucho que hacer estos Pokémon tipo bicho contra Wartortle, menos por los niveles. Este sí, porque me puede envenenar. Uso disparo de mora, no solo me bajo la velocidad. ¡Ah, carajo! Widow, el enemigo. Wartortle gana 222. Venonat será el siguiente. ¿Quieres cambiar? Sí. Por Kadabra. Venonat de ese Pokémon enviado. Usamos confusión a muerte. Se debilita. Kadabra gana 321. Sube a nivel 20. Derrota este que ese bicho sería el mis bichas, que yo gané 240 pokedólares. Me enseña, no te enseño. Tiene 3 Yudu. Lo bueno es que tenemos a Wartortle de primero. Adiós a Yudu. Yudu es enemigo. Wartortle 367. Yudu será el siguiente Pokémon de Montañero Baltasar, ¿no? Seguimos igual. Pistola de agua se debilita. Wartortle gana 367, sube al nivel 27. Machop será el siguiente, ¿quieres cambiar? No. Pistola de agua no se va a debilitar, pero sí le hace un buen daño. Ahora sí se debilita, Machop se debilita, Wartortle 376, derrotamos a Montañero Baltasar. ¿Qué ha pasado? Que yo gana 720 pokedólares. Ruta 10, andamos bien perdidos. ¿Qué hay aquí? Este es el centro Pokémon, nosotros curamos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que nos ocupemos? Muy bien, ten un poco de paciencia, será solo un momento. Gracias por esperar, misión cumplida, somos especialistas en devolver la forma. Vuelve siempre que quieras. Pues bueno.
Pasamos por atrás de la chica. Túnel de roca, desvío hacia Pueblo La Banda. Estamos a punto de entrar al túnel de roca para ir a Pueblo La Banda. Pero este video aquí lo vamos a dejar. Espero el video les haya gustado. Si comentan, dan like o comparten, sería algo que les agradecería mucho. Yo, amigos, los veo en siguientes gameplays. Bye bye.